Información. Voy a tratar de, de explicar brevemente en qué consisten las transformaciones que están teniendo lugar en Cuba en estos momentos. Voy a dividir la presentación en tres partes. Primero, voy a comenzar explicando por qué. Eh, hoy hay un proceso de transformación eh, en Cuba dentro de su modelo económico. Posteriormente voy a decirles cuáles son las medidas fundamentales que se han tomado o cuáles son las áreas fundamentales que están sujetas a reforma. Y finalmente, pues, eh, cuáles son los retos que tenemos fundamentalmente en todo este proceso de actualización. Eh, como todos conocen o conocerán... Eh, Cuba eh, inicialmente, es decir, después del triunfo de la revolución, se insertó eh, en una serie de cambios fundamentales, es decir, buscando construir el socialismo. Para ello eh, fue generando una serie de transformaciones en la sociedad que partían de una serie de problemas que existían antes del triunfo de la revolución. Inicialmente, pues tomó... Eh, en sus intercambios comerciales y eh, en sus relaciones económicas fundamentalmente el, el antiguo campo socialista o eh, la Unión Soviética donde existía pues, mayor predominio de sus relaciones en sentido general a partir de, eh, de ello pues pudo desarrollar un nivel de inversión eh, bien alto dentro de la economía y eh, un gasto social en expansión que le permitió pues eh, construir una serie de eh, proyectos y cambios dentro de la sociedad que la llevaron a tener indicadores pues, sociales y económicos también altos en, ese, en un momento determinado después del derrumbe del campo socialista. pues se enfrenta a una difícil situación y una coyuntura en la que tiene que generar un grupo de transformaciones fundamentalmente en el campo económico y para mantener el proyecto socialista que había estado tratando de construir. Les digo esto un poco para entender de que muchas de las transformaciones que hoy están sucediendo pues tienen sus inicios en los años 90 y tienen su punto de partida acá eh, en este difícil momento y en esa difícil coyuntura que Cuba enfrentó. A partir de ahí voy a, eh, a mostrarle algunos datos y algunas gráficas que sé que están más centradas en el ámbito económico, pero un poco que para explicar la realidad. Cuba tuvo que eh, un poco que redefinir las bases de acumulación, tuvo que lograr eh, dentro de la economía, tuvo que buscar eh, alternativas para la reinserción en la eh, economía internacional y ir haciendo, ir aplicando un grupo de medidas. Dentro de ella, por ejemplo, la inversión eh, extranjera en Cuba, una apertura al trabajo por cuenta propia y hasta ahora, pues, había sido un predominio mayor de las formas estatales dentro de la economía. Todo esto pues, fue generándose y un poco que de manera eh, es decir, escalonada se fueron aplicando diversas medidas. Llega un momento en que Cuba pues, logra la recuperación de, esa, de la economía y comienza nuevamente a eh, desarrollar este gasto social que iba eh, un poco que tratar de fortalecer las principales áreas y conquistas que había logrado durante muchos años. En términos económicos, podemos ver esto que tenemos acá, es eh, una proyección del crecimiento del Producto Interno Bruto. Si ustedes ven, hay años en que fue lográndose una recuperación económica, es decir, para eh, llevarlo a un lenguaje eh, un poco que, que así, si vamos mirando las la barras, vemos que no se realizó de manera sostenida, es decir, que no fue un crecimiento que pudo irse... Eh, Realizando de manera sostenida porque habían algunos eh, factores que iban influyendo dentro como eh, las trayectorias que se estaban siguiendo eran muy sectoriales, es decir, dependía mucho del crecimiento de determinados sectores, uno de ellos dentro del turismo. Llega un momento que el crecimiento pues permitió pues, seguir expandiendo este gasto social y se empezaron a aplicar nuevos proyectos y nuevos eh, eh, actividades para un poco que ir paliando el efecto negativo que habían tenido determinadas medidas que se habían aplicado dentro de la sociedad y algunas desigualdades que se habían ido generando tanto en la sociedad como eh, dentro de los territorios cubanos. Precisamente. Eh, un conjunto de problemas estructurales que se habían ido acumulando, que en una parte partían desde los inicios, es decir, cuando la arrancada, cuando el triunfo de la revolución, y que luego, pues, un poco que eh, llegan a un momento, una expresión eh, mucho más difícil con eh, los años noventa. Se empiezan a ver un poco dentro de la estructura económica en las nuevas condiciones que había adoptado la inserción internacional y que hacía pues un, una coyuntura totalmente diferente y empieza un poco que a decrecer el producto interno bruto. Al decrecer el Producto Interno Bruto, un poco que se pone tensa la situación económica para poder mantener muchos de los proyectos sociales que se estaban desarrollando y de manera general darle continuidad a todos los cambios que se iban gestando dentro de la economía. Uno de los aspectos esenciales es que fue creciendo el sector de los servicios. No es malo que una economía pueda seguir una trayectoria a partir de un crecimiento fundamental de sectores de servicios. Sin embargo, fue deprimiéndose el sector de bienes fundamentalmente y algunos de los servicios básicos. Esto significaba, es decir, que el crecimiento... Que había dentro del sector de los servicios no permitía de cierta forma mantener la estabilidad dentro del sector bienes y como iba decreciendo, pues ponía en una situación bastante tensa la economía. El déficit fiscal pues fue aumentando, tratando de mantener los proyectos sociales hasta un nivel que llega un momento y entonces en es que hay que hacer un punto de inflexión y reflexionar cuál es la estructura económica que debemos tener, cuáles son las características generales. Eh, que debemos adoptar, cuáles son los problemas que se han ido desarrollando, que debemos enfrentar y no solo una coyuntura eh, eh, que se hace mucho más difícil por el bloqueo norteamericano, que impedía muchas inversiones en la isla y en los distintos sectores económicos, sino que había además un incremento de precios internacionales, se habían deteriorado términos de intercambio, y significa entonces repensar eh, nuevamente eh, cuáles eran esos problemas anteriores y cómo enfrentar esa coyuntura. Entra entonces en discusión, en reanálisis la economía cuáles son los problemas que hay de manera general acumulados y cuáles son los problemas que son coyunturales, es decir, de momento que tenemos para la difícil situación económica. Uno de los aspectos fundamentales es que se había ido, es decir, que voy tratando algunos aspectos aislados y un poco que luego se los voy a articular, les voy dando algunos elementos que eh, quizás fueron la causa que llevaron a reflexionar mucho más. Había una liquidez acumulada en manos de la población lo que significaba que debía alguna forma había algunas reservas, por lo menos desde la parte de inversión, para eh, desarrollar o potenciar o incentivar algunos sectores dentro de la economía, teniendo en cuenta que eh, las tasas de acumulación que se tenían eran muy bajas para desarrollar una inversión por parte de las estructuras estatales o la empresa estatal fundamentalmente. Otro de los aspectos que ponía tensa la situación en estos momentos era la baja tasa de crecimiento que tenía la población, que es lo que pueden ver en este gráfico, es decir, que iba a niveles muy bajos en relación con periodos anteriores. Si a ello se suma que había una parte de la estructura de la población que iba eh, envejeciendo y que iba aumentando considerablemente, que hacia el 2015, que es un momento que estaba cerca, significaba casi el 20% de la población y estamos hablando de población económicamente activa. Es decir, que representaba de alguna forma la sostenibilidad de la economía. Ustedes lo pueden ver mejor en esta gráfica como el ritmo de crecimiento de la población de 60 años y más era mucho mayor que el ritmo de crecimiento de la población de 0 a 14. Otro de los aspectos era que había un saldo migratorio, es decir que de cierta forma había que considerar, hay momentos importantes en la historia, bueno está el María los Valseros que y quizás algunos de ustedes conocen, pero lo que es importante es que en estos últimos años un cuarto de millón de cubanos, no es el mismo caso de lo que estaba sucediendo en periodos anteriores, estaban saliendo del país y era fuerza de trabajo en la que había eh, realizado grandes inversiones en el país y estaban saliendo, lo cual también significaba. Eh, otro momento para reflexionar sobre esta fuerza de trabajo, es decir, sobre la sostenibilidad de la economía en el futuro y quién pues garantizaría eh, un poco que el aporte fundamental. Eh, esta gráfica que les he puesto aquí, es decir, les muestra de cierta forma el déficit comercial, fundamentalmente en términos de bienes, es decir, si ustedes ven se estaba importando. Eh, mucho y no se estaba exportando suficiente como para poder cubrir el nivel de importación que se tenía. Es decir, son los dos eh, eh, curvas que tenemos un poco acá, las líneas que eh, el azul es las exportaciones y lo que tienen más arriba son las importaciones. Dentro de las estructuras también de las exportaciones pueden ver, es decir, hay algunos de los sectores fundamentales en los que se había sostenido la economía, como era la producción azucarera. En un momento determinado también iba pues disminuyendo, es decir, era menos el aporte que iba dando, lo mismo sucedía con otros sectores como era la minería, y aunque se habían hecho esfuerzos para diversificarlo, pues también un poco que eh, el aporte desde los sectores básicos pues no era eh, lo esperado. En el turismo, que es donde se había sustentado el crecimiento en estos años, en la gráfica que le presenté anteriormente, que hay altos niveles eh, de crecimiento del Producto Interno Bruto, estaba sustentado gran parte por el turismo. Estaba creciendo los arribos de turistas, pero estaban disminuyendo los ingresos. Esto eh, se debía fundamentalmente a esos servicios de apoyo y la descapitalización que habían tenido esos servicios durante varios años. Es decir, se habían concentrado las inversiones en sectores estratégicos y no en sentido general. Eh, de otros tipos de sectores que se necesitaba para lograr armonizar el crecimiento de la economía. Esta otra gráfica, pues, le muestra, de cierta forma, pues, teníamos, estábamos creciendo en exportaciones, pero todavía muy cerca, la, es decir, el nivel de importación es muy alto como para poder eh, ver la diferencia. Hasta aquí la charla en términos económicos. Y eh, les he dado algunas de las razones que son muy fuertes, por las cuales Cuba tiene que llegar a un momento, reflexionar y eh, buscar no hacerse dependiente de eh, sectores específicos que, una vez que, que entren en una coyuntura difícil, pues hagan vulnerable el sistema. Por otra parte, hacer crecer el sector de bienes por lo que significa para una economía el crecimiento de un sector de bienes. Por otra parte, la difícil situación con la fuerza de trabajo y todo esto con una serie de problemas estructurales acumulados durante varios años, con un sector, es decir, un, un intercambio comercial externo también en condiciones no favorables teniendo en cuenta el bloqueo norteamericano lo cual pues limitaba poder eh, extenderlo hacia otros países o, o profundizarlo con los mismos países que ya eran socios de Cuba es decir todo esto hace pues repensar debemos analizar la situación económica que tiene Cuba desde su estructura, desde las bases materiales para la acumulación, desde los distintos sectores en los que se sustenta, y llevar eh, un poco que este análisis, a ver, no debemos seguir siendo dependientes ni de ni de trayectorias específicas por sectores ni de una coyuntura internacional que se vuelve cada vez más difícil porque como todos saben la eh, es decir la economía internacional constantemente pues ha estado entrando en profundas crisis y, y esto también de cierta forma a una economía abierta como la nuestra pues genera eh, serias dificultades. Haciendo un diagnóstico de cuáles serían estos problemas. Identificándolo desde el punto de vista, además yendo identificando además cuáles son las potencialidades que tiene Cuba, se presenta eh, todo este diagnóstico a la sociedad. Se llevó un proceso de discusión muy muy fuerte, muy crítico en distintos sectores por distintas instituciones de que fuera un poco que analizándose y presentando además cuáles podrían ser las posibles soluciones. A partir de ello, pues se eh, definieron una serie de lineamientos de política. Y en el sexto congreso del partido y en la Asamblea Nacional, pues fueron aprobados cuáles serían los lineamientos de políticas para la actualización del modelo económico cubano. En este sentido, tengo que decirle pues dos cosas fundamentales. Primero, que los lineamientos tienen un carácter estratégico, es decir, que no solo absorben eh, el corto plazo con una coyuntura específica, sino que también el largo plazo que tiene en cuenta el desarrollo económico del país. Es decir, no es administración temporal de crisis, aunque hay que hay que realizarlas unas más rápido, otras no, eh, hay que pensarlas mucho mejor, cómo instrumentarlas dentro de eh, la economía. Y las tareas abordadas de finales de 2011, que voy a ir presentando algunas, y en el 2012 son de gran complejidad y alcance, hay algunas que los momentos más importantes se van a ver en 2013 y 2014, porque se ha venido todo un proceso de análisis de cómo llevarlas a, a, a su aplicación o a la implementación. Eh, hay tres vertientes fundamentales dentro de los lineamientos que se están trabajando y dentro de las políticas que se están tratando de, un, por una parte, diseñar y por otra parte, que ya se han ido aplicando. Uno tiene que ver con aspectos institucionales, otro tiene que ver con aspectos estructurales, que era lo que les venía mencionando, y otro con los aspectos coyunturales, es decir, equilibrios macroeconómicos, otra parte, ir cambiando ese patrón eh, productivo y modelo de desarrollo y otra que tienen que ver con la forma de gestión dentro de la economía. ¿Cuáles son los rasgos fundamentales que tiene eh, la política actual? Primero, hay una mayor atención en problemas internos, hay un diagnóstico más profundo, más descarnado de lo que es la realidad eh, doméstica. Hay un énfasis en las causas internas de los problemas, es decir, no solo lo que nos afecta desde el punto de vista externo, sino cuáles son los problemas que nos afectan desde el punto de vista interno y cuál debe ser la solución a estos problemas. Hay un mayor control sobre los marcos regulatorios y políticos establecidos, es decir, de, cier de cierta forma, ir buscando una batalla contra la corrupción, que es un elemento que también pues, a afectaba a la sociedad independientemente de lo que eh, había planteado anteriormente como puntos críticos. Que fueron analizados. Eh, por otra parte, pues mantener la planificación basada en la asignación centralizada de divisas e insumos, pero de cierta forma ir buscando que el mayor protagonismo esté desde el desarrollo local, desde las estructuras eh, locales y que el Estado pueda concentrarse en la coordinación general y lo que haga falta, pues, para eh, evitar desequilibrio y eh, un poco que funcionar desde el punto de vista de la planificación centralizada solo como balancista. Eh, entre eh, lo que serían eh, los distintos territorios y las distintas necesidades en los distintos sectores. Asociación con el capital extranjero, solo en proyectos costosos, es decir, todos los proyectos que eh, impliquen eh, un, un sector estratégico dentro de la sociedad, es decir, dentro de la economía, perdón. Eh, Búsqueda de mayor eficiencia del gasto social. Aquí hay dos elementos. Mayor eficiencia por la vía de reducir el papel del Estado y su participación en el empleo, que es una de las medidas que ya se han ido aplicando, eh, y nuevos estilos de trabajo en la dirección y administración de la economía. Por otra parte, otro de los aspectos que caracteriza a la política actual en Cuba es disponer pues de ahorros que sustente mayor tasa de inversión y estos ahorros no solo desde el punto de vista de eh, los mecanismos centrales que tiene la economía sino todos los ahorros que se puedan generar si ustedes ven yo presenté también que habían algunos eh, ahorros en manos es decir de la población es decir una liquidez que estaba en manos de la población que podía ser llevada un poco que eh, a la inversión y a tratar de, de generar un movimiento dentro de la economía y cubrir diversos espacios y que es uno de los aspectos pues que llevó a la apertura también de eh, trabajo por cuenta propia, una mayor apertura y mayor dinamismo. Crecer gradualmente, institucionalizar y ordenar el país, es decir, hay mucha eh, presión en que muchos cambios se hagan, de forma más rápida y de que vayan apareciendo nuevas políticas y, y todavía insatisfacción, ¿no? Con algunos cambios que ya se han dado y que otras medidas pues aparezcan. La política general es ir gradualmente para ir pensando bien cada una de las medidas que se van aplicando y de cierta forma ir viendo el impacto de las que ya tienen un efecto o van a tener un efecto próximamente eh, que, que pueda ser tangible, que pueda ser medible en los próximos años, porque requieren un tiempo para poder eh, verlo. Y un desarrollo articulado incentivado desde lo local, que es quizás el cambio en cuanto a concepción de desarrollo, en cuanto a modelo de desarrollo y modelo de gestión uh -huh. más importante que tiene eh, los cambios que se están realizando ahora, porque se trata de ver... Eh, el autoabastecimiento desde los distintos territorios, se trata de ver una gestión mayor desde gobiernos locales, no tanto desde el gobierno central, se trata de ver iniciativas al desarrollo desde los distintos territorios y de, de, de carácter general pensar el desarrollo desde abajo no desde el centro, no con ese mayor protagonismo, desde el estado central o desde las políticas nacionales, siempre y cuando éstas estén articuladas, para lograr eh, no evitar desequilibrios y demás dentro de los <coughs> distintos territorios y que lo que se hace en los territorios, pues también pues eh, impacte dentro del desarrollo eh, nacional. Las medidas más importantes voy a mencionar, eh, es decir, son cerca de nueve medidas de los más importantes que se han ido aplicando. La primera es nueva apertura al trabajo por cuenta propia. Eh, se han ido otorgando nuevas licencias y un marco más flexible para este sector. Ya hay algunas resoluciones que, eh, que han salido, hay modificaciones a este tipo de resoluciones teniendo en cuenta eh, la forma en que salió y, y las necesidades que presentó. Otros también algún tipo de impacto que quizás no se previó desde el inicio y que ya ha sido contenido dentro de las resoluciones. Los trabajadores por cuenta propia pueden vender bienes y servicios al sector estatal, esto fundamentalmente a las empresas que estén cerca, dentro de donde esté ubicado eh, el trabajador por cuenta propia y la actividad que está realizando. Se ha operado fundamentalmente en el sector del turismo. Uno de los problemas que tenía el turismo era el autoabastecimiento de eh, algunos eh, productos, fundamentalmente eh, alimenticios, y que tenían un, un alto. Eh, peso dentro de las importaciones y pues todo lo que pueda un poco que incentivarlo desde trabajo por cuenta propia, aportarlo al turismo, pues también es una de las medidas que se ha ido aplicando. Tener acceso a locales y al crédito bancario, aunque esto es un proceso que todavía está un poco que analizándose y organizándose dentro del sistema eh, bancario nacional. Cuáles serían las características. Ya sí si se ha ido otorgando créditos a eh, los trabajadores por cuenta propia, contratar fuerza de trabajo, lo cual de cierta forma lo convierte en eh, microempresas. Otra de las medidas más importantes, perdón. Bueno, antes de esto, eh, decir de que la intención de generar un papel más activo de, de los trabajadores por cuenta propia, pues responde un poco que a el papel que pudieran desarrollar como eh, sector, es decir como forma productiva que desde los años 90 habían demostrado que eh, respondían en condiciones de escasez y de, de pocos estímulos, quizá a, a responder, a dar una respuesta, ¿no? Y, y un poco que acá viene con esta intención, además que eh, crean empleo. Hay una intención de ir eh, gradualmente eh, reduciendo las estructuras estatales y, a, y todo este personal, pues tiene que tener otros sectores donde pueda ubicarse y también fue uno de los aspectos en los que se pensó desde el inicio, ¿no? Bueno, la expansión de las cooperativas. Ahí había puesto tres eh, aspectos fundamentales: una parte de las pequeñas y medianas empresas que funcionen como eh, cooperativas. Había muchas empresas dentro del territorio nacional y todavía las hay que, eh, pues, el Estado tenía que eh, asumir toda su gestión y, y su desarrollo y, y muchas veces, pues, no eran empresas que podían ser rentables eh, y otras que quizás, pues no era necesario que estuvieran dentro de las estructuras estatales y que podían de cierta forma asumir las formas de cooperativa, de forma que eh, el trabajador un poco que se siente eh, más dueño de lo que está haciendo, es una forma de, de gestión social co eh, colectiva y que, y que responde también a los intereses de la sociedad en un momento determinado y que pudieran ser asumidas por eh, este tipo de formas productivas que crezca la autonomía en las cooperativas existentes en el sector agrícola. Ya Cuba tenía experiencias con las cooperativas, eh, fundamentalmente en la parte agrícola. Había tres formas de cooperativas y eh, habían tenido algunas restricciones. Fundamentalmente porque operaban bajo un esquema empresarial muy parecido al de las empresas estatales. Eh, un poco que lo que se buscaba era que, o lo que se busca eh, con abrir mayor espacio a, a, a estas y cambiar las regulaciones y eh, demás de este sector cooperativo, es darle mayor autonomía para que puedan, eh, de cierta forma, buscar, de, mediante sus iniciativas, mediante la propia gestión que realizan, un mayor protagonismo dentro del esquema económico y, pues, eliminar lo que se consideraba por las propias cooperativas trabas que tenían dentro del mecanismo general de funcionamiento de la economía y pensar también en cooperativas de segundo grado para la provisión de servicios y comercialización y que una parte venía desde estas mismas cooperativas. Las cooperativas en los sectores no, agro, no eh, agropecuario eh, o agrario en sentido general. Eh, un poco que ya hay algunas que están en experimentación. Eh, hay una nueva ley de cooperativas y se está un poco que evaluando, ¿no? Cómo es el funcionamiento, cómo se insertan dentro del modelo económico y habrá nuevos ajustes y nuevos cambios. Pues próximamente a partir de lo que han ido demostrando eh, en el espacio de tiempo que llevan en experimentación, que todavía es corto para ofrecer eh, una valoración sobre ello. Mayor autonomía a la empresa estatal, es decir, siempre se, se pensó que independientemente de que se le diera un mayor espacio a la cooperativa y al trabajador eh, por cuenta propia o se tuviera un papel más activo y que tuviera que de cierta forma responder estas formas a mecanismos de mercado, que se mantuviera como eslabón fundamental para la creación de riquezas dentro de la sociedad la empresa estatal. La empresa estatal había tenido durante varios años, eh, insertada en un modelo de gestión centralizada, con una planificación centralizada, muchas restricciones. Una, fundamentalmente, es la autonomía, es decir, la autonomía de gestión, la posibilidad de gestionar su esquema financiero, de gestionar sus propios proveedores y demás, porque pues, un poco que el mecanismo económico imponía un eh, cuáles eran la, las estructuras y las relaciones que se establecían en la empresa estatal. Los cambios fundamentales en la empresa es buscar precisamente quitar todas estas trabas. Es decir, que pueda tener mayor autonomía, ello implica también nuevas estructuras y nuevas formas de organización, nuevos niveles de subordinación de la empresa también en sentido general. Bueno, ahí les había puesto que eh, hay ya algunos experimentos, hay algunas empresas que ya pues, han salido desde el ministerio, que era quien, quien un poco que, que dirigía o, o controlaba y administraba, es decir, que, que hacía funciones dobles de eh, administrador y contrapartida, han salido ya de ese esquema y están independientes como organizaciones superiores de dirección con todas las estructuras que tienen internas. Eh, ya tenemos dos ejemplos, que uno es eh, las empresas del azúcar, que se eliminó el Ministerio del Azúcar y ya pues un poco que estas empresas em forman parte ¿no? de una gran compañía que es Ascuba. Y lo otro fue pues, todas la, las empresas de farmacia y eh, la biotecnología que se unen en BioCuba Pharma, que es otra gran empresa también que tiene su autonomía, su propio esquema y que está en estos momentos en, en un proceso de reordenamiento de todas sus estructuras. Otro de los eh, aspectos esenciales en las modificaciones y de las medidas que se están aplicando tiene que ver con la ampliación y modificación del sistema tributario. Hay un aumento de la proporción de ingresos presupuestarios que provienen del impuesto de las formas no estatales. Es decir, es la forma de ver. Quizás lo que puedan tener de forma más rápida y en el corto plazo eh, mayores eh, aportes y mayores ingresos Pueden ser eh, las formas de el trabajador por cuenta propia y las cooperativas que un poco que han tenido mayor impulso desde las primeras medidas que se han ido aplicando. Y eso implica pues también un, una, un sistema de impuestos que quizás un poco que antes no existía con esa fuerza dentro de la economía y de cierta forma busca que tenga mayor ingreso al presupuesto del estado, de forma que esto apoya el incentivo de la empresa estatal, que es la que va más lento, y al mismo tiempo ir manteniendo o ir generando eh, de cierta forma fuerzas desde, la, eh, desde el propio Estado para poder ir desarrollando otras medidas. Hay cambios en el sistema de subsidio, es decir, eliminación gradual de la libreta de, de racionamiento por todo lo que implicaba pues, sostener esta, es decir, este mercado racionado. Hay pro productos a la venta ya con precios liberados, la desaparición del subsidio por tiempo indefinido en el empleo, que es un mes de salario completo y hasta 5 al 60%. Y aclaro que esto es desde el punto de vista de la empresa o de la institución empleadora, es decir, de donde sale el trabajador. El trabajador no queda desprotegido porque va a otro mercado laboral, pero no obstante a eso, pues tiene también oficinas donde se están ofreciendo empleo, pero en otros sectores, porque uno de los problemas es que quizás estaban cargados algunos sectores donde había exceso eh, quizás de plantilla. Y, y no estaba todo el personal que realmente era el necesario dentro de ese sector, pero sí habían otros sectores que están deficitarios de fuerza de trabajo y un poco que se sigue ofreciendo empleo dentro de otros sectores. Y el tránsito de un sistema de subsidios universales a subsidios de familias de, de menor ingreso. Es decir, la idea central es pues concentrar las fuerzas del Estado eh, en, en subsidiar a familias vulnerables o sectores vulnerables dentro eh, de la sociedad y eh, subsidiar eh, un poco que a, a quien realmente lo necesite dentro de la sociedad y no verlo en sentido general pues que ahí también se perdían muchas fuerzas y personas que no necesitaban y que, que también estaban siendo subsidiadas y es uno de los aspectos de la libreta de abastecimiento que ha generado también un poco que la mentalidad de que muchos años pues tenías ese mercado seguro ahí Unificación de las monedas, este es otro de los aspectos que tiene que enfrentar Cuba en estos momentos. Eh, en algún momento de los años 90, eh, un poco más adelante, eh, se tomó la medida de eh, permitir la circulación del dólar en la economía. Llegó un momento que eh, estuvimos a punto de una dolarización, era parcial, pero eh, para evitar esto, pues salió, se trató de sacarse el dólar de circulación y se estableció una nueva moneda, que es el conocido CUC. Este CUC eh, un poco que entró a, a tratar de resolver un problema, pero ya en los momentos actuales ha generado otro problema, porque hay eh, mercados en CUC y mercados en... Eh, CUP, que es la moneda nacional de Cuba. Esto, eh, quizás visto desde las dobles monedas es un problema, pero visto también de que hay una dualidad cambiaria también, es decir, porque hay un tipo, una tasa de cambio para la población y una tasa de cambio para las empresas, en lo cual está eh, sobrevaluado el peso eh, cubano lo que está uno por uno, eso encarece, es decir, hace un poco que se, se desvirtúe cuál es el costo real de las producciones cubanas. Y ha hecho muy difícil en los momentos actuales, pues, tratar de eliminar la doble moneda y dejar una sola moneda. Es muy difícil porque en ello, pues, influye el precio, los distintos mercados, el precio de los distintos productos y los distintos mercados que existen. Sin embargo, es una de las mayores necesidades que tiene Cuba en estos momentos, primero, para poder eh, lograr que las medidas que se han ido aplicando sean efectivas porque también eh, la forma de que no puedas medir realmente cuál es el costo real de las producciones, pues te, te limita un poco para ir viendo eh, los distintos cambios que va haciendo, si una empresa es rentable o no, y saberlo hasta qué punto, pues se hace bastante complejo, y con todos los cambios que se están aplicando también. Sí se ha declarado que eh, será la restauración del peso cubano. Eh, la medida fundamental que se aplicará y que, bueno, gradualmente se irá estableciendo una convergencia de los tipos de cambio en la devaluación del peso cubano, fundamentalmente en el sector empresarial para poder entonces eh, llevar a la unificación de la moneda. Otra de las eh, medidas ha sido las reformas en la agricultura. El país tenía cerca de 1.800.000. Eh, hectáreas eh, de tierras que estaban ociosas y que eh, uno de los problemas fundamentales era eh, la producción de alimentos que tenía un alto peso, cerca del 80% de lo que se consume se importaba y había que, eh, de cierta forma, buscar que se sustituyeran estas importaciones desde las iniciativas y la innovación y el incentivo. Eh, de las estructuras locales y de todo, bueno, del país en sentido general. Había que crear nuevas condiciones para ello. Eh, un poco que la medida empezó con entregar eh, parte de estas tierras en usufructo y que pues se fueran trabajando y trataran de que estuviera priorizado tratar de atender o abastecer los mercados agropecuarios con, con estos productos, en la medida que pudieran satisfacer necesidades de las grandes industrias, pues también pudieran ir eh, entrando desde este sector primario un poco que abastecer las necesidades que también existían acá, porque los volúmenes de importación también eran elevados dentro de eh, los distintos sectores de la economía. Otro de los aspectos, pues la eliminación de prohibiciones en el mercado interno, que es la apertura a la compraventa de casas y autos usados a los cubanos residentes y el uso de la telefonía celular, que aunque no tiene un gran impacto dentro de lo que es el aporte general a la economía, pero de cierta forma un poco que daba mayor eh, libertad y derechos de propiedad no, dentro de los cubanos que eh, pudieran asumirlo y un poco que también hoy se ven... Eh, dentro del de trabajador por cuenta propia, pues que puede tener un poco que su espacio, su. para poder desarrollar su actividad, un, su transporte, para poder gestionarlo, teniendo en cuenta la depresión que hay en el sistema también de transporte. Esta que, bueno, yo eh, decía anteriormente es la medida más importante eh, porque significa un cambio de concepción en la forma de gestión y en la concepción del desarrollo también es otorgar mayor poder a los gobiernos locales es decir se manejarán recursos de formas descentralizadas y han salido tres nuevas resoluciones sobre el poder de los gobiernos locales de cómo emitir eh, las políticas propias de, de cada una de las regiones de cómo manejar los recursos un impuesto que deben pagar las empresas también al territorio para contribuir a su, a su desarrollo, eh, que bueno, es lo que he puesto acá, mayor autonomía para la toma de, de decisiones en relación con las empresas locales y la agricultura. Y que tiene también un importante peso porque si analizamos eh, la mayor es decir, posibilidad de gestión que tienen los gobiernos locales y vemos que las medidas que a lo mejor, cuando usted la mira en un sentido nacional, dice mayor apertura al trabajo por cuenta propia, de las cooperativas, las entregas de tierra, pero esto está siendo controlado por cada uno de los territorios, lo que permite ver, es decir, que no hay una mayor expansión hacia el territorio nacional de forma que pueda haber una concentración de propiedad y demás, y, y que puedo, este, este control desde los propios territorios pues permite un, un, me, un mejor eh, ordenamiento de esta, y de la actividad que realizan estas formas no estatales y un mayor control y hace mucho más factible también la conjugación de mecanismos que hay hoy dentro de la economía, es decir, que hay mecanismos de regulación directa, indirecta, hay mecanismos administrativos y al mismo tiempo hay mecanismos de mercado. Es decir, un poco que viéndolo en un espacio más reducido se hace mucho más factible para poder eh, desarrollar todo el control de la economía en sentido general. Otro de los cambios y quizás... Eh, uno de los aspectos fundamentales, ustedes me perdonen, pero yo tomo mucha agua, tiene que ver con la creencia, la mentalidad, los rasgos culturales, los conceptos que deben cambiarse dentro de la economía, las formas de pensar la economía. Tenemos una tradición de pensar la economía desde trayectorias sectoriales y no de, de, dentro de desarrollo sustentable, de armónico, integral, desde de articulaciones productivas dentro de la economía, es decir, son otras formas de pensar. Eh, tenemos una visión también de que el Estado es el dador, el que resuelve los problemas, el que asigna los recursos, y, y hay una nueva concepción en que yo tengo que buscar la iniciativa, es decir, que, yo, que tiene que haber innovación, y que un poco que esto lo que se conjuga y se articula desde un nivel central y no eh, específicamente desde, desde abajo no esa concepción de pensar el desarrollo desde abajo y bueno, pues le ponía acá: las reformas eh, no solo son económicas, pues se tienen que ver ser esas fuerzas inerciales. ahí eh, Eso es lo que hace mayor resistencia, esa cultura de espera también que puede estar dentro del sector empresarial que siempre ha estado acostumbrado a determinados mecanismos, formas de funcionamiento y que hoy tiene que eh, entrar un poco más a, a abrirse no al riesgo, a. A, a buscar un poco más de, de competitividad interna eh, en su funcionamiento y, por la parte de la población, el sentido de que los salarios... Hoy, que es quizás el momento, es decir, el punto más sensible dentro de todas las medidas que se están aplicando, es que los salarios de las eh, eh, empresas estatales eh, dependen, para su ingreso, es decir, para incrementarse, dependen de que haya mayor productividad y eficiencia de la empresa estatal. Y para que haya mayor productividad y eficiencia tiene que haber inversión. Y pues la inversión eh, hoy un poco que está... Eh, Ahí a la espera de que muchas medidas, pues, resulten favorables y que se pueda generar incentivos para poder incentivarlo. Y las coyunturas y las condiciones son totalmente distintas. Y pensar que tener los salarios también de los años 89, que es la referencia general que busca la población cubana, también es difícil, porque hay otros factores que influyen, además de la propia condición que tiene la empresa. Límites en términos de crecimiento, que es un resumen quizás de lo que le he estado diciendo hasta ahora, hay debilidad estructural de las bases de crecimiento, distorsiones monetarias que impactan en la contabilidad del producto, hay limitaciones financieras que se agravan además con el tema del bloqueo norteamericano porque eh, significa, no sé, entre un 12-27% en las operaciones financieras que se realizan hacia Cuba, eh, en las inversiones que se realizan además. Eh, y un poco que la, las deudas que, que generó esa etapa o esa coyuntura en que empiezan a mirarse los cambios también para poder eh, enfrentar el déficit fiscal que existía, es decir, todos todo los desbalances comerciales y toda esa coyuntura que también generó una deuda y que un poco que hay que, que tratar de buscar alternativas para poder pagarla y al mismo tiempo ir generando ahorro e ir, ir haciendo inversiones dentro de la economía. Hemos estimado que el crecimiento eh, que necesitamos sostenido es cerca del de, 5%, en los últimos años ha estado alrededor últimos 20 años de 1,8% promedio, si todavía no llegamos al crecimiento eh, que esperamos que debemos tener en, en cada uno de los años para poder ir eh, avanzando con todas las medidas. Sin embargo, si ustedes recuerdan lo que les presenté, que fue el primer gráfico, vamos creciendo a pasos lentos, pero por lo menos vamos en un crecimiento eh, sostenido. Hay muchos retos. Los retos fundamentales... Eh, pues yo he ido anotando algunos, el papel del mercado en el sector empresarial, es decir, una mayor autonomía a, a la empresa estatal y mayores libertades y una forma de, de concebir y buscar su eficiencia de otra forma, en una coyuntura internacional un poco difícil y que hace pues también pensar en cómo funciona el mercado, en una empresa que ha estado un poco capadrinada siempre. Hoy pues también es un momento de repensar. Sobre eso pues eh, se está trabajando y se está pensando cuáles pudieran ser los mecanismos, cómo incentivarlos desde las distintas políticas eh, macroeconómicas eh, y un poco que ir eliminando mecanismos eh, de regulación directa también pues genera un poco que confusión en cómo, cómo será la trayectoria, en mo las modificaciones en la planificación, que también es un reto, porque eh, significa, es decir, hay una descentralización, hay una desconcentración de empresas y los mecanismos que tenemos pues han, llevan muchos años eh, viéndose desde una perspectiva centralizada, rígida, más hacia la asignación directa de recursos, más enfocada a lo que es la, la, la asignación de recursos y redistribuciones de ingresos. Y hoy, pues los mecanismos deben abrirse un poco más a, hacia las proyecciones generales, es decir, hay cambios metodológicos que deben enfrentarse. Eh, la redefinición teórica y conceptual sobre el modelo económico, indudablemente, es repensar nueva estructura económica y nuevos eh, cambios como se están viendo hoy, significa, pues, un poco que eh, redefinir algunos aspectos y sentarse todavía a debatir. Eh, sobre el, los conceptos que definen muchas de las estructuras de los sectores y, y, y el modelo en sentido general, su armonía, su, sus distintas fases y rasgos. Esto es algo que saldrá próximamente a discusión con la población que ya se ha ido trabajando en, en dentro de la estructura que les voy a presentar cómo está ubicado o cómo está desarrollándose el proceso de análisis y de diseño de políticas y, y de programas que se están desarrollando. Eh, masividad en las cooperativas por transformación de empresas y no por voluntad de asociación, es decir, generalmente, pues un grupo de, de personas que a lo mejor, o de empresas, además, que pueden eh, unirse y, y pensar en una forma cooperativa. Y un poco que acá es una empresa que viene con una mentalidad eh, de empresa estatal y que hoy se está convirtiendo en, en cooperativa, pues siempre es un reto porque hay toda una cultura de trabajo totalmente distinta. Eh, por otra parte pues la maldición de los recursos naturales eh, también hay algunas eh, esperanzas eh, quizás eh, en lo que es el petróleo y significaría si no descubrirlo pues también puede eh, o, o no tenerlo a mano que pudiera ser uno de los sectores que potencia y que ayude en todos estos cambios y transformaciones que se están haciendo pues pudiera también lo tenemos que contemplar como uno de los retos el despegue de la agricultura porque pese si se hayan hecho eh, se hayan aplicado diversas medidas, se haya tratado de, flexibilidad, de flexibilizar, de incentivar el de la producción de alimentos todavía, es decir, no se ha logrado entregar todas las tierras que existen, existen otras cosas que, que influyen, como son los mecanismos de comercialización, el sistema de transportación, que también está deprimido y que la medida a lo mejor ha estado en un sentido, pero hay otras cosas que influyen, otros sectores eh, conexos y de apoyo, que, que también necesitan sus cambios y sus reformas y transformaciones para que un sector pueda... De despegar avanzar hacia el desarrollo y a la vez construir el socialismo siempre también es un reto, es decir una cosa es el proceso de reestructuración económica y cómo se piensa en proceso de reestructuración económica y otro es la realidad económica que tiene el país y cómo ha ido evolucionando con las características y los rasgos que tiene y, y, y cómo verlo en un proceso de construcción del socialismo. Desaprender formas de hacer y formas de pensar la economía, que bueno es algo de lo que ya había hablado antes, lograr el funcionamiento transparente de la economía, reglas claras, instituciones que velen por su funcionamiento, es decir, siempre se había visto una una visión general, no, no se hacía tanto énfasis en la contrapartida de que viera el efecto de las políticas y demás, y las instituciones que deben garantizar esto, y, y hoy un poco que, que se está pensando en la reestructuración institucional, pues ver y velar de que las instituciones que tienen que servir de contrapartida a todo ello pues cumplan su papel nuevas relaciones Estado empresa Estado individuo Estado gobierno pues son eh, grandes retos eh, del análisis de los 313 alineamientos se definieron 55 objetivos y esto un poco que para finalizarle lo que es la explicación de cómo se ha organizado el trabajo, hay cinco grupos actualmente trabajando dentro del gobierno y con gran apoyo desde la academia en Cuba. Muchos de los factores que, que se ven a lo largo de la historia fue una fuerza de trabajo calificada hay muchos aportes eh, y muchas innovaciones realizadas que no han tenido su efecto eh, o su expresión dentro de, de la economía y, y, y el aporte que puedan tener y que hoy tengan un mayor protagonismo y toda esa fuerza y esa academia que existe pues que vaya eh, generando su aporte también a cómo construir y cómo, eh, decir, cómo construir eh, un nuevo sistema económico, cómo redefinir muchas cosas, cómo eh, definir trayectorias de, de desarrollo en sentido general. Cinco grupos fundamentales. Uno está encargado del modelo de desarrollo económico y social y tiene 20 objetivos. El perfeccionamiento... Eh, funcional de estructura y composición de los sistemas y órganos de dirección es decir que tiene que ver todo con, desde el mecanismo de funcionamiento y de las instituciones en sentido general hay un grupo trabajando muy fuertemente en las medidas de impacto eh, a la población porque indudablemente todas estas medidas eh, pueden ir generando impactos que quizás no sean los que se esperan pero un poco que este grupo pues tiene la, la misión de ir eh, previendo. Es muy difícil hoy hablar todavía de, de, de impacto real de todas estas medidas, porque además otras que están por salir todavía. Pero ya hay un grupo pues trabajando y previendo cuál sería el impacto que pudieran tener para ir generando nuevas políticas. Eh, el desarrollo sectorial, porque independientemente de que el esquema en que se piense el desarrollo tiene que tener sectores, ¿no? Y hay que ir, seguir desarrollando los sectores que ya tenemos, abrir nuevos sectores, aunque se piense en una mayor articulación y diversificación, ¿no? Pero de los dentro de los que ya están están en proceso de perfeccionamiento, además. Es decir, el turismo existe, pero qué hay que hacer para perfeccionarlo y para eh, que genere mayor aporte dentro de la economía. El azúcar, es decir, no sé todos los sectores en sentido general. Las actividades de divulgación y dirección de la comisión, porque todo este proceso de transformación tiene que estar divulgado y de cierta forma tiene que haber participación de la población y pues este hay otro grupo que tiene su misión fundamental es ir un poco que generando discusión dentro de la población. No lo voy a pasar, tenía lo que estaba dentro de cada uno de los grupos. Eh, y esto ya de cierta forma lo he ido eh, explicando. Voy a terminar con un aspecto que también es importante, es la política social. Eh, actual, es decir, no de cierta forma se mantiene. Eh es decir, tratar de mantener todas las conquistas sociales que ha logrado la revolución cubana durante tantos años. Sin embargo, lo que hay es una, un cambio quizás en la concepción de la política social. Por una parte, captar un alto porcentaje del ingreso de los ganadores con la reforma. Ya les decía, inicialmente los ganadores vienen siendo todas estas formas no estatales que, que un poco que hoy se están generando mayores ingresos, pero que con ese ingreso se pueda potenciar eh, a los que no son ganadores de las reformas en estos momentos. Nuevas formas de asignar los gastos sociales, eh, las reformas tienen un carácter inclusivo, independientemente de que hoy haya sectores que no estén eh, favorecidos con estas reformas, pero se está pensando y se proyecta, eh, es decir, que traten de tener un papel más activo. Eh, y que tenga que tener pues también sus reformas pendientes eh, dentro de la economía. Hay un nuevo pacto fiscal, transparencia en el uso de las contribuciones tributarias también, y hay una nueva ley tributaria que está todavía gradualmente, se está discutiendo muchos de los aspectos que vienen en ella y, y que genera una, decir, una nueva cultura dentro de la sociedad y que, bueno, de manera general también es un poco un tema polémico. Relación diferente entre el Estado y la ciudadanía, e, indudablemente hay eh, nuevas relaciones y, pues, se proyecta que salga eh, a discusión una nueva política social, que es la idea central con todos estos cambios. Que más bien, un poco que es lo que les estoy anunciando, es la concepción, pero que cuando saldrá, pues, pueda discutirse sobre eh, las propuestas que se van a, a realizar. A la población. De manera general, eh, el Estado sigue cubriendo desde su presupuesto los distintos, eh, los distintos sectores o esferas fundamentales: educación, salud pública, eh, la seguridad social, las viviendas. Eh, ¿Qué es lo que le he puesto en estas gráficas? Es decir, que sigue potenciándose fundamentalmente educación y salud pública independientemente de, de los déficits que existen. Y que Cuba sigue manteniendo actualmente hoy eh, los indicadores sociales en eh, bueno pues una expresión bastante elevada. Si ustedes ven ahí eh, la tasa actual de desempleo 4%. Todavía eh, quizás si la hacemos comparaciones depende del contexto es bien baja. Eh, otros indicadores importantes, pues como la esperanza de vida, la proporción de mortalidad infantil, entre otros, que han sido los indicadores. Se siguen actualmente son los datos actuales de hoy y, y nos dice pues que estamos, independientemente que ya llevamos <laughs> casi dos años en un proceso de, de nuevas medidas y demás, seguimos manteniendo esto y, se, y, y la idea es tratar de hacerlo, es decir que se mantenga y que además se genere nuevos cambios dentro de la sociedad para lograr un mayor bienestar. Perfeccionar eh, el modelo es la intención fundamental, no transitar al capitalismo, todo lo contrario, es buscar hacerse eh, más fuerte analizándose por dentro y no buscando alternativas que me apoyen, aunque el apoyo es muy importante, es decir, Cuba ha logrado muchas eh, cosas en materia de integración y demás, pero necesita ser fuerte para poder seguir con la integración, que no solo sea como beneficio para Cuba, sino que pueda también seguir aportando hacia el resto del mundo. Eso de manera general, desde mi estilo, lo que le intento transmitir como eh, cambios fundamentales que se están dando en el modelo económico cubano. Muchas gracias.